El relato prejuicioso sobre eh, la infancia de una persona con coeficiente intelectual elevado tiene dos versiones. Una es el sabelotodo de anteojitos de la primera fila, del aula, y otra, el revoltoso del fondo que molesta y no estudia. ¿Cuál eras vos? Los dos. ¿Los dos? Sí, sí, sí. Este, tuve mis momentos de revoltoso en el fondo y de, y de nerd adelante, ¿no? Eh, lo bueno es poder mezclar las dos cosas para sacar lo mejor de los dos, porque el nerd que está adelante generalmente no puede disfrutar de su vida social como, como debería o como le gustaría. Y el que está atrás disfruta todo eso, pero se pierde toda la parte intelectual. Claro. Así no que mezclar un poco de cada cosa a mí me funciona muy bien. ¿Pero eras consciente de eso? Y se fue andando dinámicamente uh -huh. primero y después como más planeado para poder encajar en un ámbito que no es que me era hostil, pero sí que era diferente a lo que yo podía ofrecer. ¿Y en qué momento eh, decidiste vos, me voy a hacer un test para ver cuán inteligente soy? Mira, en realidad hablando con mucha gente a lo largo de los años, eh, me fui enterando de las instituciones y ONGs que había. Me enteré de mensa... A los 24, supongamos, y en un momento dije: Bueno, tal vez acá están las respuestas a un montón de preguntas que me hago desde, desde siempre. Y fui, hice el test a los 26, hace cuatro, va, cinco años uh -huh. ya casi, y encontré todas esas respuestas que estaba buscando. ¿Y qué, qué te preguntabas? ¿Qué, ¿Cuál era la duda? ¿Por qué tan distinto? ¿Por qué a otra velocidad todo el tiempo? ¿Estoy loco? ¿O están todos equivocados? ¿O es raro soy yo que es lo que la lógica dictaría? Entrar a mensa y ver un montón de gente a mi velocidad, con mis intereses completamente variados, con mis fracasos inexplicables en la facultad, por ejemplo, el... El abandonar una carrera en la que me iba perfecto, porque me dejaba de interesar o porque ya había estudiado lo que me interesaba y lo demás era accesorio. Y vi un montón de gente así, vi gente distinta pero con problemáticas similares. Y al final no estaba loco, sino que estaba en un porcentaje muy reducido de la población mundial: un 2% de la población mundial. 2 de la población mundial. Eh, es como que fuiste a buscar un diagnóstico, como la persona que dice, che, tengo un drama y va a un psiquiatra, a un clínico y le dicen, vos tenés esto. Claro, fue una uh -huh. cosa así. Fue, tengo estas preguntas. ¿Hay alguna respuesta por acá? Vení, fíjate. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál era el coeficiente intelectual? Que... Mira, Mensa ¿no damos, no damos el número. Yo hice un test aparte. Uh -huh. Ahí me dio 157 en escala Catel. Eso es dentro del 1% uh -huh. a nivel mundial. O sea, más elevado aún. Más elevado. Uh -huh. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el potencial? que encierra que una persona tenga el coeficiente intelectual que vos tenés? Mira, no, es, no hay una característica predominante. Eh, si sí te puedo decir que comparando con, con la gente que fui conociendo en la vida, ¿sí? con mis amigos de toda la vida, exparejas, familia, uh -huh. hay una velocidad distinta para la incorporación de la información. Uh -huh. eh, o sea, distinta es más veloz. Más veloz. Eh, yo, por ejemplo, nunca estudié para un final. Uh -huh. eh, tengo mucha facilidad para, para, para entender lenguajes que nunca estudié. Eh, soy muy malo para la matemática, contra todo mundo uh -huh. todo, todo armado, claro. prejuicio, claro. Este, pero yo creo que viene por ahí, es una, una capacidad acelerada de analizar la información e incorporarla. Más no una cuestión deductiva, analítica, que de resolución de problemas. Totalmente, totalmente. ¿Para qué decepcionante debe ser para una persona que trae alguno de estos problemas y dice: Yo voy a hacer el test para ver cuál es mi. Qué tan inteligente soy y lo bochen. Sí, en realidad. Porque resulte medio pelo, digamos. Claro, pero en realidad es es un concepto erróneo que tenemos muchos los argentinos: de decir, si no sos el mejor, no servís. No estar adentro del 2% quiere decir que tenés un 98% que está en el mismo lugar que vos. Entonces, está tan mal no estar en el 2%. Yo creo que es lo normal. Yo me asustaría si me da muy por abajo del promedio, por ejemplo. Bueno, pero, pero... Lo dice alguien que está en el 1%. Es fácil decirlo de Eso es cierto, eso es cierto, pero yo hago. Mi vida se basa en lo que hace el otro 98 o 99, uh -huh. no lo que hace el 2 o el 1. Hablaste de Mensa. Sí. Eh, Mensa es una organización internacional que agrupa a quienes tienen la misma virtud o dificultad que vos, que son más inteligentes que el resto. Y sos el presidente de Mensa. Soy el presidente de Mensa Argentina. Argentina. Sí. ¿Qué hacen Mensa? Además Mensa, de testear. Mira, tiene. Tiene tres objetivos de los cuales a mí me gusta destacar dos en particular. Uno es dar un ambiente copado para la gente que tiene esta característica para poder desarrollar esa inteligencia de una manera saludable, eh, entre pares, eh, haciendo lo que le gusta. Y por otro lado, hay un factor social muy interesante que es la agrupación de estas personas que generalmente tienen dificultades similares para la interacción social. Es, es un factor general no único, no, no es que lo tiene toda la gente con alto coeficiente, pero facilita mucho la inserción en el, en el mundo real, ¿no? en el mundo donde estamos todos, sobre todo cuando ya te pones grande y empezás a ir a facultad y empezás a trabajar, y si no tenés bien desarrollada es, ese tipo de inteligencia, ese tipo de interacción, se vuelve muy difícil. La inteligencia social. Digámosle así. Mm. Sí. ¿Y no es un poco reproducir el aislamiento, el hecho de hacer un club... Eh, que solamente acepte a personas que tienen coeficiente intelectual elevado? Mira, es, es, es una pregunta interesante esa, porque generalmente nos tildan de elitistas uh -huh. por esto, pero es como un club de fútbol, vos sos profesional o querés ser profesional, ¿es elitista que jueguen solo de los mejores? No, porque en realidad es una característica que vos necesitas para desarrollar esa actividad. Uh -huh. Mensa hace lo mismo, Mensa pone un corte que es un mínimo en el que vos puedas entrar para que vos puedas encajar porque si nosotros incluyéramos a todo el mundo como un asociado pleno eh, se empezarían a generar todas estas diferencias que ya hay en, en la vida cotidiana también adentro de mm. mensa que se supone que es el espacio seguro y qué hacer ¿Qué, cómo es una reunión de integrantes de mensa es una buena pregunta Mirá, tenés eh, tenés varias posibilidades tenemos charlas informativas sobre un tema específico por ejemplo hace poco tuvimos una charla de, de blockchain, que es una uh -huh. tecnología que se está usando la web. Eh, charlas de programación, robótica, astronomía, matemática, ajedrez, go, lo que sea. Uh -huh. Y también tenés eh, reuniones sociales. Este, por ejemplo, Mensa tiene un programa que se llama Mensa Site, que es para que la gente de Mensa que viaje a otro país reciba hospitalidad de los miembros, de los miembros uh -huh. locales. Y por ejemplo, este año ya recibimos gente de Bélgica, Francia. Eh, Suecia, Estados Unidos, y ahí surgen cosas como ir a tomar una cerveza, ir a ver una película, uh -huh. ir a esta, esta nueva moda son las salas de escape. No sé si las conoces estos juegos. Uh -huh. Sí, 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 bueno, sí. Este, entonces tenemos también todo este factor. Y salen que, más rápido los más inteligentes. Tenemos algunos récords. Tenemos algunos ¿En, serio? en varias salas, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, la mayoría la que vamos a competir entre nosotros también vamos con el récord de, de las salas. Y, y no lo bueno. llaman para que ustedes después les armen la no, pero es una buena posibilidad para que los. Es un que buen estudiando. negocio. Seguir. Que Mensa sí. tenga su Skype Room. Estaría, eh, estaría muy <laughs> bueno. Necesitamos inversionistas nada más. Eh, me mencionaste muchas disciplinas muy distintas. Eh, ¿Cuál es la profesión que prepondera entre los eh, socios de Mensa? Y generalmente van todos por el lado de las exactas: ingeniería, uh -huh. matemática. O sea, ah, vos sos ay. un bicho raro dentro de Mensa. Sí, totalmente. Porque yo soy músico y escritor que además labura en informática e inteligencia de negocios. Soy como una mezcla medio uh -huh. extraña. Uh -huh. eh, ¿Hay algún integrante de Mensa famoso y inteligente? Ah, mira, sí, sí, este el sultanito que lo ves ahí en la tele, artista. Mira, eh, internacionales tenés a Gina Davis, la actriz, uh -huh. Shannon Stone, tenés a Tarantino. Tarantino es miembro de Mensa, de de Mensa Estados Unidos. Y como a mí, es que me gusta poner como exponente máximo, es Isaac Asimov, padre uh -huh. de la ciencia ficción robótica, uh -huh. digamos, que fue presidente de Mensa Internacional. Este es el exponente. Se decía que Marilyn Monroe ¿no? tenía una inteligencia similar a la ahí. de Einstein. Vos sabés que algo sí. leí por ahí, pero no, no, hay, no hay pruebas, digamos. Así que es como todo rumor de los, de los famosos que nos dejan antes de tiempo, ¿no? Claro. Eh, con lo cual, no necesariamente un tipo muy inteligente tiene que convertirse en un extraordinario científico. No, no, no. Y esa es una presión completamente innecesaria que trabajamos nosotros también para que eso no esté. Eh, como que. ¿Por qué no sos millonario? ¿Por qué no sos el destacado en tu rama? La verdad que el alto IQ no te asegura eso. Lo que te asegura eso es el trabajo, la disciplina, la constancia. El alto IQ ayuda, pero no es la clave para nada. Eh, somos gente como cualquiera, con características específicas, eh, pero que no tenemos nada asegurado y tenemos que, que, que sudar diariamente uh -huh. como todos. ¿Y en Mens andan con el cartelito? Eh, este 150, porque vos te esta parte. Me imagino que todo el mundo, una vez, si bien la institución no les dice cuál es el número, cada uno va y busca porque quiere saber cuán inteligente es, si está un poquito más arriba, si es más que el otro, digamos. Justamente por eso no damos el número. Pero es, cada uno lo busca. Algunos lo buscamos, okay. sí. Yo la verdad que lo busqué por un tema más profesional, porque como yo trabajo para, para Europa y Estados Unidos, donde el IQ es una medida muy importante, eh, a mí me sirve tener ese cartel uh -huh. profesionalmente. Pero justamente lo sacamos acá por el tema de esta, la cultura argentina de quién es mejor. Entonces, para evitar todo ese error innecesario, decidimos no dar más el número. Uh -huh. eh, ¿y ¿En otros países no es así? En otros países te lo dan. En otros países te lo dan. Y es, es distinto el trato, es como otro tipo de etiqueta tal vez. Eh, ¿A quién le importa en este país cuál es el coeficiente intelectual de alguien? Te diría que muy poca gente. Eh, en el ambiente profesional laboral suma, pero no es, no es determinante. ¿Suma? En, sí, sí. Yo, a, mí, a mí me cambió la carrera una vez que, que lo pude demostrar. Eh, me empezaron a llegar ofertas de empresas gigantes. Eh, ¿De acá? De ahí afuera. Ah, de afuera. Sí, Google, por ejemplo. Ajá. Este, o sea, abre puertas. Una persona que es inteligente además puede demostrarlo porque hizo el test. Es, es una cosa que suma mucho también. Como todo tenés que saber venderlo, no? Vos puedes ser el mejor analista del sistema de todos. Uh -huh. ¿Cómo te vendes? Te vendes bien, porque si te vendes mal, nadie te compra. Es como todo. O sea, puede ser un buen rótulo el Totalmente. soy un tipo inteligente. Y te la tenés que bancar. Te tenés que ¿Qué bancar. sería eso? Y el bullying laboral de vos que sos tan inteligente, resolveme esto. Ajá. ¿Cuántas veces por día escuchas esa frase? Vos sabés que mi trabajo actual no tanto. Eh, en trabajos anteriores, cuando toda esta movida empezó, eh, era un montón. Yo siempre me lo tomo a chiste, como todo. Además este, no, la frase, vos que sos X. Sí. Vos que sos periodista, tenés que saber todo. Pero Tal vos cual. que sos inteligente, la exigencia es. Sí, pero queda en uno tomárselo en serio. No, yo me río y miro para otro lado. La verdad es esa. No, no dejo que, que los demás me definan. No, yo sé lo que soy bueno, yo sé mm. lo que soy malo. Y mientras que lo sepa yo y no prometa cosas que no puedo dar, estamos bien. Muchas veces para un padre eh, que tiene un hijo con coeficiente intelectual elevado, eh, tiene la sensación que está ante dos personas distintas. ¿no? Un adulto en cuerpo de nene que habla sí. de cualquier cosa o el nene que se encapricha y es igual a los demás. Totalmente. Y es un drama porque... El nene sigue siendo el mismo las 24 horas, pero el padre lo ve diferente. Totalmente. ¿Cómo hace un padre para lidiar con eso? Mira, esa es una muy buena pregunta que yo intento no responder porque al no tener experiencia como padre, puedo decir una barbaridad. Entonces, yo siempre les recomiendo que la gente que tiene este tipo de dudas vaya a Creaidea, que es una ONG formada por miembros de Mensa Argentina, que trata con los chicos con alto Q y con los padres, porque no solo es. Saber encauzar esa energía interminable que tiene un chico de alto IQ, sino es ayudar al padre a, a manejar la situación. Claro. Este, yo empiezo a tomar conciencia ahora, a los 31, de las cosas que le hice a vivir a mi, a mi viejo. ¿Y ¿Cómo era esa relación? Era complicada porque yo soy más chico que cuatro hermanos. Uh -huh. Mi madre murió cuando yo era chico. Mi padre, en un momento, tuvo que tener dos trabajos porque éramos muchos. Este, y yo era indomable. Yo era indomable, rebelde. Más rápido de lo, que, de lo que le gustaría a cualquiera que está tratando con un chico. Uh -huh. Entonces, a, ahora empiezo a tomar conciencia de eso y digo, ¿cómo se le hizo sufrir a este chabón? Pobre. Pero la verdad, que ahora lo hablo con mi viejo igual igual, como adultos, y yo le agradezco siempre el trato que recibí y la contención, porque sin eso en la temprana edad se descarrila todo y es un tren que después es, es difícil de parar. Eh, ¿Eras contestador? ¿cómo, ¿Cómo? Yo me rebelé contra toda autoridad que encontré a lo largo de mi vida. Autoridad, mi viejo, mis hermanos más grandes, eh, en, la, en la escuela me cansé de pelearme con gente, en los laburos, en la facultad, eh, siempre que veo algo que me parece injusto, que me parece ilógico, y yo te doy una explicación sensata de por qué uh -huh. esto habría que cambiarlo pues es injusto para otros, y me respondes, bueno, esto es así conmigo. Pero perdiste. ¿y por qué vinculas eso necesariamente con una inteligencia especial? Es una característica muy normal en un chico con uh -huh. el alto IQ. Son generalmente. A, a vos todo te lo dan en estructuras. Todo está estructurado: la educación, lo que comes a la noche, la nutrición, lo que quieras. Entonces vos, cuando sos una persona con alto IQ, sos chico y estás empezando a entender cómo funciona el mundo. Decís, pero ¿por qué esto funciona así, no de una manera que sea más sí. conveniente para nosotros? Y es constante y te diría que casi, casi que a veces no se puede parar. Eh, hay muchas veces donde hay chicos que en la escuela los diagnostican con TDA, ¿no? con trastorno de claro. atención y, y resulta que no, que no es que tiene un claro. problema de, este, de atención, sino que es muy inteligente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede distinguir? Necesitas profesionales entrenados en la materia, que hay pocos. Inclusive ahora nosotros justamente estamos trabajando para eso, tenemos una Secretaría de Inclusión Educativa que está trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación para incluir uh -huh. las altas capacidades como una característica del chico y poder entrenar a los maestros y profesores para que puedan lidiar con eso. Uh -huh. Porque no es lo mismo tratar a alguien debajo de la media que a alguien sobre la media. Son dos problemáticas en, el, en, en lo que respecta a la educación pero se tratan diferentes. Eh, ¿Y hoy está presente en el sistema educativo argentino eh, el coeficiente intelectual elevado como un problema del aula que hay que atender? No. Justamente eso es lo que estamos trabajando. Eh, es cierto, perdón, que... Eh, habiendo otros problemas, el pibe es recontrainteligente, inteligente no es un problema, o sea, claro. uno se imagina que es un problema menor frente a otros, con lo cual también en la escala de prioridades me imagino que queda para último lugar. Totalmente, este, aparte acá siempre hay una constante de este país en la demagogia, ¿no? Entonces, ¿a quién vas a atender? Hay que tiene el problema que tienen todos o hay que tiene un problema que no tiene nadie. ¿Y a quién atenderías vos? Yo atendería a todos por igual. Todos tienen un... Y a veces plan. hay que elegir, ¿no? Sí, justamente. Eh, es difícil, es difícil estar en esos zapatos, pero yo creo que con la cantidad de profesionales que hay en este país, eh, se podría atender a todos uh -huh. con las cosas un poco mejor organizadas, ¿no? Pero esto lo hablo de una manera política, porque es una constante. Uh -huh. eh, tengo, tengo membresía en mensa de 60 años, que cuando eran chicos tenían este mismo problema y los medicaban, y tengo claro. membresía de 16 también les pasó. Que siguen medicando al revoltoso del fondo, que su problema es que claro. molesta. Claro, que se aburre, que no, esto ya lo aprendí, entonces me pongo a hacer otra cosa. Y sí, 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 a veces es, yo imagino que es muy difícil para una autoridad, sea padre, sea maestro, lidiar con alguien que está todo el tiempo desafiando. Eh, no, mejor que duerma. Es lamentable, pero es el enfoque que se, se toma generalmente. Eh, hay un síntoma que a veces aparece que es el de aprenden a leer muy temprano. Sí. Eh, ¿Fue tu caso? No, no fue mi caso. Ah. Este, yo creo que en, en mi caso particular se empezó a notar más en la primaria, tirando más a, a quinto, sexto grado. Esto me lo han dicho uh -huh. mis maestras. Yo con mi familia de este tema nunca se habló. Eh, ¿A las fuiste a buscar después? Sí, sigo en contacto con ah. todas mis maestras, mirá. directoras, compañeros. O sea, fuiste a ver, che, mira, me. Ahora yo sé esto, contame qué veías. Claro, en realidad me terminaban contactando ellos. Este, che, me enteré que entraste en esta asociación, que ganaste las elecciones. Eh, vos sabés que siempre siempre pareciste un chavo muy rápido y nadie se daba cuenta por qué. Y al final era esto. Qué importante identificarlo para potenciar, me imagino. Totalmente, totalmente. Yo nunca nunca me preocupé por esto hasta, hasta que entré a Mensa. Era, era como una, una cosa más que había en mi vida. Y una vez que entendí lo que estaba pasando como que se terminó de formar mi identidad que es te diría que lo más importante que tiene una persona. Claro. Ahora entiendo por qué me pasan las cosas que me pasan o me pasaron las cosas que me pasaron, por qué reacciono de una manera a ciertos estímulos y de una manera a otra y sé quién soy y el hecho de poder saber quién soy y poder explicarlo con vos acá o con cualquiera que me pregunta ayuda a un montón de gente que no sabe quién es. Eh, es un potencial o lo que tenés ya está. Digamos, eh... No, ya está. El IQ, eh, el coeficiente intelectual, perdón, no varía significativamente a lo largo de la vida, menos que sufras un daño, un daño neuronal degenerativo. Eh, pero no, no varía desde que sos pibe hasta que sos viejo, digamos. Uh -huh. no, hay, no, hay, no va variando significativamente, así que es como está, está. Importa que uno tenga esa herramienta y la se usar para lo y que digo, digo el saber usar esa herramienta eso puede cambiar y eso sí. se puede entrenar cómo es desde que te enteraste tu relación con tu propia inteligencia de aceptación este antes muchas veces sentía que era un problema porque este corregir gente todo el tiempo como que todo el tiempo estaba intentando demostrar porque no entendía bien por qué me uh -huh. pasaba entonces necesitaba ubicarme en base a referencia ajena y después dejó de pasar eso. Uh -huh. de saber, saber la característica me puede domar mi ego, uh -huh. que era incontrolable. Y eso me llevó a relacionarme mucho mejor con mi familia, con mis amigos de toda la vida, con mi pareja en ese momento. Es que Me imagino domar el ego y ya está. Ya sos. Para esta sociedad que valora especialmente la inteligencia, ya está. ¿Qué más necesitas saber? Necesitas saber siempre un poco más en esta sociedad, siempre se te exige un poco más. Uh -huh. eh, pero sí, dominar el ego para mí fue, fue, clave, fue clave. ¿Y hay un beneficio real que vos sentís? Sí, 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 yo tengo esto precisamente por mi inteligencia. Y yo creo que mi velocidad para entender conceptos, cosas, eh, mi inteligencia para, para manejar grupos ¿sí? más lejos. Siendo el presidente soy el punto de referencia de 378 personas que me consultan desde cosas relacionadas a mensa, como cosas de su vida personal, eh, porque al estar expuesto y ser, decir un bicho de raro en mensa, no, pero soy como una persona con una vida social muy activa, cosa que no es tan común, sí. este, entonces me termino convirtiendo en ese punto de referencia y yo creo que gracias a, a, a cómo desarrollé mi inteligencia, eh, puede ayudar a otros en ese sentido, lo cual para mí es el significado de todo. ¿no? Eh, ¿Y la superdotación intelectual sí. implica solo una manera de pensar distinto o crees que también es una manera de sentir distinto? Yo creo que en mi caso aplica a las dos. No me gusta hablar generalmente porque somos, uh -huh. hay muchos perfiles en mensa. En mi caso aplica a los dos. Yo soy una persona eh, muy pasional, pero a su vez, para temas específicos, soy muy frío. Uh -huh. Este, las experiencias que me ha dado la vida me han enseñado sobre, sobre la vida y la muerte, sobre los fracasos y los éxitos, lo relativo que es todo. Entonces, temas que tal vez una persona la dejan totalmente choqueada, totalmente inmóvil por un tiempo, eh, yo lo proceso lógicamente y puedo seguir adelante y ayudar a otros a, a lidiar con eso, ¿no? La imaginación, la creatividad pueden ser también eh, características del elevado IQ. para qué tenés imaginación ¿Digo, para planificar negocios, para planificar jugadas de fútbol, para crear mundos en juegos electrónicos? Para... Eh, yo creo que mi creatividad pasa más por el lado de la expresión de ideas eh, siempre tuve esta necesidad de, de, de exponer lo que digo, para ver si a alguien más le sirve. como a mí me pasó con la música con dora pibe, que encontré en una banda, una banda de metal del 94, se llama Cord, uh -huh. encontré un montón de respuestas a, mi, a mis problemas de adolescente. ¿no? Uh -huh. eh, yo intento hacer lo mismo, con un éxito mucho menor, pero saqué un libro que habla sobre un montón de cosas de la noche, de, de, de mis relaciones personales, que ayudó a gente a, a entender sus, sus facetas, y ahora estoy grabando un disco solista, por mi cuenta, grabando todos los instrumentos donde estoy intentando exponer una idea más macro eh, sobre cómo veo yo que son las cosas uh -huh. y cómo creo yo que habría que solucionarlas y tal vez no lo escucha nadie nunca, o tal vez le cambio la vida a otras personas si lo la pruebo, genialidad puede ser, así es metal, ¿no? hago metal, Ajá. mezclado con un poco de rock y ahora me está agarrando esta cosita de hacer algo más tranquilo más tirando a, a una banda inglesa que se llama Anathema, que me vuelve loco eh, así que está quedando una cosa medio fusión interesante. ¿Y sos autodidacta? ¿Tomas clases? No tomé clases. Eh, tomé algunas clases de canto para dejar de destruirme la garganta, claro. eh, que funcionaron bastante bien. Y no, guitarra, bajo, aprendí por mi cuenta. Y escribir otros instrumentos lo aprendí en... Estudié producción musical cuando era cuando era pibe. Y nada, aprendí las materias para escribir. Y cuando venían las de grabar, las de técnica, dejé la carrera porque no me interesaba. Claro, dijiste, ya tengo lo que necesito. Tal cual. Eh, ¿Una pista sobre quién es la persona más inteligente que tiene registrado Mensa Argentina? Puedo decir que es un emprendedor conocido mundialmente. Un emprendedor conocido mundialmente. Sí. Ajá. ¿Y le ha ayudado para hacer buenos negocios? En Mensa generalmente no, bah, generalmente no, no hacemos negocios. No no no, 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 me, me refiero negocio. a la inteligencia de esa persona. Ah, sí, totalmente, Ajá. totalmente. Eh, la pegó con algunos proyectos y se hizo conocido en todo el mundo. Eh, por, cuestiones, por cuestiones del estatuto de Mensa, no puedo decir quién es, eh, porque Mensa se le da derecho a todos a reservar uh -huh. su identidad. Este, entonces, sí puedo decir que es un emprendedor que te inspira. Vos lo escuchás, lo lees y decís: Tengo unas ganas de hacer ese <laughs> te pibe tremendas. Eh, sos el único. Eh, con coeficiente intelectual elevado de tu familia? Soy el único que se hizo el test. Eh, yo creería que no, yo creería que no, que hay más en mi familia, pero es un tema que no le genera... No, le genera... no hace ruido. Claro, no hace uh -huh. ruido en mi familia tal cual. ¿Y a Mensa se acercan más mujeres o más hombres? Se acercan más hombres. Eh, de a poco estamos intentando cambiar esto porque estoy seguro que hay muchísimas más mujeres que hombres que tenemos que identificar, pero... No, no le genera el mismo interés que, que a nosotros no es como no tienen esa, ese impulso de bueno ah, qué tan inteligente soy es como que ya lo saben ya está están en otra eh, estando una persona frente a una persona súper inteligente del 1% del planeta cuál es la burrada más grande que hiciste donde decís acaso hay un verdadero salame montones montones. Eh, durante mucho tiempo fui muy crédulo y me comí todo tipo de cuentos y estafas y cosas así, eh, porque como yo no haría eso, en su momento sospechaba que nadie lo hace y después me enteré en qué país vivía. Pero, pero sí, yo creo que viene por ahí la mano también eh, a veces cuando, cuando tenía este ego indomable de responder categórica, categóricamente cosas de las cuales no entendía nada. Y decir, lo que estás diciendo es una lanzada que no tiene parangón. No hables más de esto. Y decir, bueno, sí, mejor me voy a callar. Ahora por suerte ya no me pasa. Y si me pasa alguna vez, lo puedo frenar a tiempo, porque me descontrolé, pero, pero sí.